Estamos de regreso después de esta pausa comercial aquí en Actualidad y Política junto a invitados bastante interesantes, autoridades que vienen recién asumiendo, llevan poco menos de un mes y acabamos de despedir, ¿cierto?, a la Seremi de Desarrollo Social, Soraya Said, quien debe viajar a Puerto Montt. Así que le agradecemos su visita acá y estamos con otro Seremi junto a nuestros panelistas, Raúl Larregui, María Angélica Miranda. Me refiero al Seremi de Justicia, Alex Meder Tears. Él es abogado, por supuesto, él fue fiscal por la ciudad de Osorno, candidato a concejal también en el periodo anterior, hace 2 años. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Alex, bueno, cuéntanos, sí. Lleva poco menos de un mes, lo decíamos, como... ¿A quién estás? Como Seremi de Justicia, ¿cierto? Sí. Me imagino que, bueno, un poco no es tan lejano lo que tú has hecho, fuiste fiscal también, pero coméntanos un poco cómo ha sido todo este proceso, un nuevo y tremendo desafío, felicitaciones también por esto mismo. Cuéntanos un poco tu rol, tu impronta y tus desafíos como Seremi de Justicia. Muchas gracias por las felicitaciones brindadas. A ver, bueno, he estado ahí recién 3 semanas. Nosotros, los Seremi, asumimos como tal a partir de ya en propiedad, a partir del día 21 de marzo de este año. Lo que puedo comentar que precisamente el trabajo en estas 3 semanas de todos los Seremi es salir a terreno precisamente para comenzar a visitar a los servicios que están bajo el alero de cada uno. En el caso mío, de Justicia, precisamente yo tengo que visitar a Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de Menores, Servicio de Registro Civil, Corporación de Asistencia Judicial, Defensoría Penal Pública y el Servicio Médico Legal. ¿Ya? Y en esas labores de Estado, exactamente 6 servicios en esas labores de Estado. Y eso también, entre medio, he participado concurriendo y saludando a los medios de comunicación, a sus directores en principio, y ahí también aprovechan de hacer una pequeña entrevista. Y también me tocó, por ejemplo, concurrir a la ciudad de Castro, en donde participé en un congreso que organizó el director del periódico La Estrella de la ciudad de Castro, don Víctor Hugo Palma, exactamente, y que se refería a los abusos sexuales respecto de niños. Hay muchos en esa zona. Exactamente, lamentablemente, lo que es la provincia de Chiloé se destaca en cuanto a sus números, está en segundo lugar a nivel nacional, hay una comuna de Santiago en que ahí tiene el primer lugar, pero igual supera la media nacional y por lo tanto es un problema sociocultural que existe en la isla y que va a haber que enfrentar en forma multidisciplinaria, principalmente un tema de educación, a través del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, y después también en forma que ellos deben ser más la prevención, y también Ministerio de Justicia, a través de educar a los niños, y yo diría también preventivamente, y también una labor de contención mediante las denuncias que pueden hacer no solo los niños, sino que también las personas adultas que tienen conocimiento y eso significa... Pero me imagino significa... que para ustedes es bueno como Ministerio de Justicia que se separen precisamente estas aguas de lo que acaba de decir, ¿cierto?, la Seremi de Desarrollo Social, el tema de los niños vulnerables, el Sename, sí, con los infractores de ley, que eso sí lo tienen que llevar... Que es un poco lo que se está tocando, digamos, o se tocó ahí en el Congreso precisamente, que es el tema ya más sancionatorio para con los adultos que son los autores de... Bueno, y tratándose de los niños que llegan a ser víctimas, sí, efectivamente ahí hay un tema de una mezcla de prevención y también de reparación por parte de los agentes del Estado para con los niños. Ahí nos fuimos al tema de infancia, que es el gran tema, que fue lo primero que el presidente Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, el mismo día en que él asumió como presidente, dio una clara señal concurriendo precisamente a uno de los entes colaboradores con el Servicio Nacional de Menores, en donde pronunció un discurso al respecto, precisamente en donde diciendo los niños están primero y que fue también este señalado tema en su campaña. No es exclusivo de la isla de Chiloé, yo soy matrona hace muchos años. Ah, muy bien. Yeah. Y me tocó ver la realidad local y nosotros aquí en la zona también. Lo que pasa es que se oculta mucho y todos por eso es que es importante que la sociedad lo asuma como un problema de verdad.
Porque aquí hay muchas cosas que la gente sabe y se hacen los locos y dicen, no, pero es que no sé, nadie se quiere meter. Y hay niños realmente que están sufriendo verdaderos calvarios y por muchos años, que son ya, es como que culturalmente esto se ha llevado así por años de años, y nosotros tenemos una zona bastante, bastante oscura en ese aspecto, no solamente en la isla, sino que yo creo que en la región completa hay mucho problema de ese tipo, y me alegro que se esté focalizando y se esté haciendo capacitaciones, porque el personal que trabaja tanto en gendarmería como a nivel de justicia o de otros servicios necesita estar capacitado para poder comprender lo que ayer sin querer nos encontramos, la empatía que hay que tener, el ponerse en el lugar del otro, eso es lo importante, y eso muchas veces falta en el funcionario que no tiene las herramientas ni el conocimiento como para poderse poner en lugar del otro y darse cuenta cuán grave es vulnerar a un niño y todo lo que eso conlleva en todo su desarrollo. Entonces yo me alegro que eso se esté empezando a hacer mucho más visible, público. Exactamente, sí. Bueno, precisamente en el Congreso Nacional hay varias iniciativas legales que precisamente van a reemplazar al Servicio Nacional de Menores. Y ahí voy a responder también a Claudia, en el sentido que esas iniciativas legales, una es el nuevo Servicio Nacional de Protección de la Niñez o de los niños, niñas y adolescentes, y también viene otra iniciativa legal que también se está, que precisamente el día de hoy tanto el ministro de Justicia, don Hernán Larraín, como también el subsecretario de Justicia, don Juan Oces, estuvieron en la Comisión de Constitución del Senado precisamente para reactivar y continuar desarrollando la norma legal que ya señalé, y que Dios mediante, ¿no es cierto?, esta norma ya esté saliendo a final de año, está en el Senado, pero después tiene que ir a la Cámara de Diputados y hay que ver si hay o no opiniones discordantes entre ambas cámaras, digamos. En principio se ve que no, porque los puntos en discusión son bastante superables y por lo tanto ya esa sería una norma que precisamente apunta y viene muy profesionalizada, en el sentido que los funcionarios precisamente van a tener que tener el perfil. Se habla de perfiles, de una selección de profesionales a ese respecto, porque de alguna manera el Servicio Nacional de Menores en el fondo ha estado en la palestra, pero debido a la gravedad de los hechos ocurridos con respecto a los menores que han llegado a fallecer al interior de las casas directamente administradas por el servicio, como también de algunos entes colaboradores. Y por lo tanto, aquí voy yo con esto de que lamentablemente salió a la palestra por esto, y no ha sido precisamente por la calidad, porque siempre ha sido un servicio que de alguna manera ha sido olvidado, y por lo tanto no ha habido una acuciosidad administrativa precisamente para la selección del personal. Si bien hay cero selección, hay operadores políticos, hay psicólogos, etcétera, pero efectivamente son muy pocos para lo que debería ser. Y precisamente se ha recogido todo ese diagnóstico. También tengo que entrar a señalar, el presidente Piñera ya públicamente también ha señalado y ha dado un plazo precisamente de efectuar un catastro, no solo de los funcionarios, sino que también de los niños. ¿Dónde están? ¿En qué casas? Precisamente para tomar decisiones con los pies en la tierra. Un poco lo que tú señalabas en la entrevista anterior, de pronto, de tener los números reales. Y porque eso es lo que permite efectivamente pensar y enfrentar la realidad tal cual es, y no de pronto equivocarse porque son más niños de lo que se calculó, y por lo tanto nuevamente partimos con un déficit de funcionarios o de presupuesto o de infraestructura. La idea es que no sea así. Estamos con déficit en todo caso, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. ¿Y para efectivamente qué existe? Raúl. Ya. Alex, usted es un profesional que se ha desempeñado en las tres áreas para llegar a ser este cargo. ¿Sería? Defensor. Sí, también estuve 2 años ahí. Acusador. Fiscal. Fiscal, 6 años. Y ahora como director público, director de un servicio público o de una seremía. Sí, ¿cierto? Exactamente.
Por lo tanto, tiene la experiencia y la vivencia personal de cómo funciona la justicia en Chile, cómo funcionan los tribunales, tiene una opinión de los jueces, tiene una opinión del sistema judicial de la reforma, de, que ya penal, lleva, sí. La reforma procesal penal que ya lleva años, de la de las garantías que tienen los delincuentes y la desprotección que aparentemente tienen las víctimas. ¿Cuál es su opinión, así como un pequeño resumen? ¿Cómo entra Alex Meder a un servicio público tan importante con algo ya formado, producto de su propia experiencia? Bueno, de alguna manera, mi experiencia precisamente me favorece y yo creo que ese fue el plus que yo tuve en cuanto a dentro de mi currículum, digamos, y por lo cual fui elegido, ¿ya?, para ser sireme de justicia. Ahora, respecto del Poder Judicial, ojo, yo quiero aquí entrar a aclarecer, el poder, yo estoy dentro del Poder Ejecutivo, lo sé, ¿ya? El Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado, la función que tiene de alguna manera es una mera vinculación protocolar y de conversaciones, porque el Ministerio de Justicia tiene una intervención de pronto en... pero no a nivel de ceremonia, sino que a nivel central, para seleccionar a los ministros de la Corte Suprema de Chile. ¿Pero usted tiene una opinión de cómo funciona la justicia en Chile? Sí, mira. De hecho, se la debe haber dicho a más de algún cliente, la debe haber defendido como fiscal en más de algún alegato. Sí. ¿Cuál es su opinión? Mira, no, mi opinión, francamente, es positiva para nuestro sistema procesal penal. Digamos, yo discrepo de la opinión que circula en los medios de comunicación, de la puerta giratoria. De alguna manera, a ver, lo que pasa es que el sistema está diseñado así. Es un sistema que funciona de esa manera en Europa, en los países de Norteamérica. Lo que ocurre es que la sociedad chilena no estaba acostumbrada. Educada para eso. Exactamente. A ver, ¿qué quiero indicar? Las personas creen que por el hecho de no quedar en prisión preventiva el día en que se hace la audiencia de formalización, piensa que lo dejaron libre, como que ahí mismo se acabó y no hay sanción alguna. Y no es así. Lo que ocurre es que el acto de la formalización consiste en que públicamente se le comunica a una persona que está siendo investigada por agentes del Estado respecto de los hechos que el fiscal le comunica. Que tal día, tal hora, usted realizó este hecho, lo que viene a configurar tal delito. Es una formalización, de tal manera que la persona oficialmente recibe esa comunicación y por lo tanto él puede, tiene el derecho de defensa y por lo tanto él comienza a preparar esa defensa. Que normalmente... Pero hay muchos de aquellos que siguen cometiendo ilícitos. Sí. Salir, bueno, claro, es lo mismo. Hoy día sin ir más lejos, pero, el anciano que fue golpeado brutalmente de 85 años, que fue asaltado en su domicilio, ¿cómo usted le puede decir eso a una familia que el tipo que lo golpeó, que lo hizo? Le dijeron, le hicieron lo que usted dice, la audiencia de formalización, y se fue para la casa. El tipo luego ya, es que no anda saltando ahora. Entonces, eso es lo que no es inconcebible para nosotros, sí, los ciudadanos. Ya, lo que pasa es que primero no sabemos si va a volver a saltar o no a saltar. Por lo tanto, y de alguna manera, porque también hay una serie de estadísticas en que el 80% del total de las personas que son formalizadas no reinciden. Bueno, siendo usted partidario entonces del sistema que hoy día impera en Chile y que se está administrando. Sí. ¿Por qué su jefe, este don Hernán Larraín, destacado senador político, por qué usted recién se dio cuenta de dónde? Ya se dio cuenta. ¿Por qué su jefe se atreve a poner en juicio al Poder Judicial y a los jueces, declarando expresamente de que no hay una igualdad en la aplicación de la ley y que es más, hay una doctrina de izquierda que al aplicarse en la ley favorece a uno y perjudica a otro, y que obviamente se metió en un tremendo problema bastante gratuito, porque lo menos que quiere un país es descalificar a su sistema judicial. Y él, entrando como ministro, ¿ya?, la primera conversación off, parece que fue, y que trasciende todo, sí, sí, ¿ya?, emplaza a los jueces en general de una forma tan categórica, y se mete en un problema desestabilizando lo que es la credibilidad y la convicción que todos los chilenos tenemos que los jueces tienen la última palabra. De acuerdo a lo que dijo el señor Larraín,
los jueces tienen la última palabra, pero teñidos en su corazoncito por izquierda o por derecha, y que hay una gran mayoría de izquierda y que él quiere equiparar la cancha. O sea, ¿qué opina usted y cómo va a salir también de esa relación? Porque yo me imagino que, claro, usted visita los tribunales, visita los servicios, gendarmería, pero también tendrá alguna relación con los jueces. Sí. Y yo creo que algo pasará bueno, en esa conversación. Bueno, de hecho, antes... Esta es una conversación sí, de récord. Sí. No lo va a saber nadie. En todo caso, pero de aquí no sale. Lo que queremos es, como sonido, su opinión sincera. O sea, sí. A ver, bueno, primero quiero aclarar que efectivamente los dichos que del ministro de Justicia, don Hernán Larraín, precisamente fueron formulados dentro de un congreso partidario y por lo tanto, y él mismo expresamente lo señaló, esos dichos fueron dichos en forma privada, él pensaba que no había medios de comunicación y trascendió. Ya, en primer lugar eso, y por lo tanto es la opinión personal que él tiene a ese respecto. Ahora, yo deduzco que él estaba apuntando básicamente de alguna un tema manera, matemático. Un tema matemático sí. En cuanto a la designación, pero estamos hablando de los tribunales de las cortes. ¿Ya? En mi experiencia, en mi vida laboral he tenido que estar frente a magistrados, jueces de garantía, jueces de tribunales orales penales, y por lo tanto, en ese sentido, los magistrados han cumplido su labor apegados a la ley, ¿ya? Y en ese sentido no existe eso de izquierda o derecha, no es una... ¿Y qué explica que se vistió de rojo para emitir su sentencia en la Araucanía? ¿Qué es de rojo si no es izquierda, Bueno... Pero sí, eso decir. Bueno, rompió la regla general, que es la regla generalísima, porque aparte de ese magistrado no hay otros casos, digamos. Y es algo absolutamente. Pero hizo algo que aplicó la justicia, de acuerdo a sus convicciones. Y luego fue objetado en todo su fallo. Efectivamente. Y no le pasa nada tampoco, pero ahí está. Ese es el juez. Bueno. Lo que pasa es que... O sea, algo de razón tiene el señor Larraín. Ya, perfecto, pero igualmente los intervinientes tienen a su vez los recursos correspondientes como para que se revise el fallo dictado por ese magistrado. Bueno, ahora, ¿es así? Y acá su mismo si uno va a la corte, uno dice, hay 5 ministros arriba, aquí hay 3 rojos y 2 sí. azules. No. Yo quiero las causas no tienen un criterio político. Yo diría que derechamente se falla de acuerdo a las pruebas, a los hechos, a los argumentos que formula el fiscal, que formula el abogado defensor. Entonces, en ese sentido... Si existe algo, lo que pasa que es la opinión ciudadana, pero desde un punto de vista jurídico, mi experiencia personal es que no existe ese tinte político dentro de los fallos. Yo quiero hablar con Alex Meder, el Seremi de Justicia, porque estamos metiéndonos en una parte que no le compete, que es la parte del Ministerio Público. Como opinión un ser humano. Pero yo necesito saber, porque hay un servicio que depende de él, que es tremendamente relevante en lo que es seguridad ciudadana, que es el eslabón que está fallando y que tiene que ver con Gendarmería de Chile y con los recintos penales, que están colapsados, que están realmente... con muchas dificultades, con falta de personal idóneo, no solamente el uniformado, sino que también falta personal idóneo para hacer una verdadera, un trabajo de reinserción social, que es el que estamos al debe. Sí. Y cómo, recién empezando ahora, cómo más o menos ha vislumbrado esa situación aquí en la región. A ver. Uno, confirmar lo que tú acabas de señalar, porque precisamente uno de los puntos que tiene establecido el ministro de Justicia dentro de lo que es el ámbito jurídico penal es precisamente ponerle el acelerador a lo que es la reinserción social. ¿Por qué? Porque también está visto que la mejor política de prevención del delito dice relación con el tema de la reinserción social de las personas que, infractores de ley, que es el mejor índice para disminuir la delincuencia. ¿Ya? Y en ese sentido, por lo tanto, yo tengo claro que ese es uno de los puntos que el ministro de Justicia me va a pedir cuentas a mí a fin de año, qué cosa se ha hecho en la región al respecto. Ahora, y básicamente consiste en los informes que uno tiene que subir precisamente a la Subsecretaría de Justicia para, a su vez,
a final de año, o más a mediados de año, solicitar los recursos pertinentes precisamente que van dirigidos no solo a infraestructura, va a bienes muebles, sino que también dinero para contratar capacitaciones, ¿ya? Y también mayores psicólogos o de pronto ya, pero psicólogos que tengan algún magíster, que tengan alguna expertise en el tema, efectivamente. Terapeutas y, ocupacionales que faltan. Efectivamente, pero... que es una profesión relativamente nueva, pero que no, yo, por lo menos en las pocas visitas que he hecho a Gendarmería, básicamente no en Castro, y también, dentro del recinto de Sename, pero que dice relación con la responsabilidad penal adolescente y que son los adolescentes que están privados de libertad. Ahí precisamente no hay terapeuta ocupacional, no, digamos. Y de todas maneras, tuve oportunidad también de concurrir a una certificación dentro de lo que es la unidad de reinserción social Gendarmería Puerto Montt. Y precisamente estuve dando certificados para 20 personas que se formaron en distintas oficios y profesiones, panadero, recibieron conductores, licencia clase B, y que ya dio una luz de esperanza a ese respecto, por cuanto ellos teniendo el cartón, ahora no solamente se le entrega el certificado y dice, ya, usted cumple en 1, 2, 6 meses más su pena y por lo tanto a la calle. Se le hace sino un seguimiento. Que, exactamente. Eso me llamó la atención porque precisamente el tema de la reincidencia se da dentro de los siguientes 3 meses desde que ellos pisan, colocan un pie fuera de la cárcel. Ese es el periodo crítico porque ahí es donde viene lo que también se ha escuchado muchas veces. Mis papeles están manchados, por lo tanto no encuentro trabajo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que primero que se le ocurre? Volver precisamente al mal hábito de perjudicar a un conciudadano quitándole los bienes o golpeándolo o asaltándolo en su casa. Ojo, sí, con las capacitaciones, todas esas cosas que se hagan reales y que no sean solamente de papel y que la persona salga de verdad con un oficio en que haya una disciplina de trabajo, en que haya una preparación de verdad, porque muchas veces el papel aguanta mucho. Sí, ¿ah? Pero de todas maneras, ¿sabes? De todas maneras, lo que pasa es que también pude apreciar, ellos hacen su práctica, porque igual de pronto salen a la panadería propiamente tal, son observados y el empleador emite informes a Gendarmería. Efectivamente, sí, como para ver que no solo es teoría, sino que también es práctica. Y el empleador o el empresario, y ahí cumple también un rol social, emite informes a ese respecto, ¿ya? Así que, ahora, lo que pasa es que esto es una semilla de mostaza. Hay que sembrarla para que crezca el gran árbol y eso es lo que pasa. Y ahí es donde un poco están los recursos, sin perjuicio que efectivamente igual hay que afinar el tema de formar y capacitar al personal, no solamente que está en los centros de reinserción social, sino que también al resto del personal de gendarmería, precisamente para que la tratativa interna, de alguna manera, las personas se sientan escuchadas. En el ser humano, exactamente, el ser humano se recuperen las confianzas. Sí. Se recuperen las confianzas, ¿sí? Vamos con Raúl. Ya, muy bien. ¿Usted es partidario de las cárceles concesionadas o del sistema tradicional? ¿Qué modelo funciona mejor en Chile, según su opinión? Mira, bueno, el tema de las cárceles concesionadas es algo reciente. Dentro del ámbito público. Pero ya se está viendo. Exactamente. Dentro de lo que es la mirada pública, por lo menos antes de 10 años uno no puede sacar conclusiones, ¿ya? El primer punto. Segundo punto, yo diría que sí han sido un aporte porque efectivamente uno es de infraestructura moderna, crecida, entre comillas, digamos, son cárceles que están pensadas sobre 1000 internos, por lo tanto tienen espacio y movilidad y por lo tanto no han sido pensadas yendo hacia el futuro, digamos, en la medida que va creciendo la población. Ya están lo que se busca, no tan, por lo menos Alto Bonito en lo que es Puerto Montt no está colapsado, ¿ya?
¿Están funcionando los talleres? Porque hay una parte que están totalmente sin uso. Bueno, es que ahí también implica aportar recursos, y eso es SRS. Ya, el tema está ahí en el tema de CRS. Gendarmería, si bien están concesionadas, pero la concesión un poco es la administración. Gendarmería, igual el personal de gendarmería también está dentro. Pero eso minimiza, las cárceles concesionadas minimizan un poco lo que cuesta un reo para el Estado. Perdón. ¿Las cárceles concesionadas minimizan un poco lo que cuesta un reo? Abarata. Por eso se lo estoy preguntando. Mira, no, ese dato, sinceramente, no lo conozco. Estamos hablando de como 400 mil pesos el costo de mantener un reo en prisión. Sí, hoy día es más. Casi 800. Exactamente. Y las cárceles concesionadas creo que reciben más que eso. En esas se recibe eso. En las cárceles concesionadas, casi 800 mil pesos. Si es que no superó los 800. 780 es la cifra que yo manejo. 780 lo que yo manejo. Muchísimo. Pero, Alex, a raíz de su emplazamiento en el cargo y las reuniones que ha tenido con su ministro y eso, sí, ¿hay algo nuevo en la administración de la justicia, en la administración de las cárceles? Porque el discurso, es idealista, no, y todos los discursos idealistas al principio funcionan. Sí. Pero después de 2 años, 3 años, no sé, ¿hay algo nuevo? ¿Se va a implementar algo? ¿Se está estudiando algo? ¿Viene alguna reforma? Así como se hizo una reforma procesal penal. ¿Viene alguna reforma para realmente conseguir la rehabilitación de esas almas, esos personajes? Es lo anterior que estamos hablando. A su profesión viene cada vez que salen. El tema de inyectar más recursos precisamente para aumentar lo que ya está en planes pilotos respecto de reinserción, y que es la capacitación interna de los usuarios de las cárceles, digamos. Porque antes simplemente era el tema, cumplías tu pena, pero no recibía cero capacitación. Había capacitación, pero muy mínima. Ahí también pasará el lobby con lo privado, ¿no? Sí, yo creo que precisamente, el tema, la participación privada viene a solucionar, es como el outsourcing de las empresas privadas, que de alguna manera dice, oye, si tu negocio consiste en vender, despreocúpate de las fotocopias, despreocúpate de la alimentación, eso se lo encargas a otras empresas. Es un poco la misma situación acá, de hacer participar a la empresa privada, porque precisamente si no, el crecimiento del Estado, la cantidad de funcionarios públicos y lo que implica sueldos, días administrativos, es gigantesco, y eso significaría, obviamente, que hay que financiarlo, y significaría continuar aumentando los impuestos de tal manera, y eso al día de hoy en Chile, de alguna manera, nosotros ya incluso diría que estamos por sobre la media de impuestos que cobra la OCDE, este conjunto de países alrededor de la cuenca del Pacífico. Y por lo tanto implicaría incrementar aún más impuestos a los chilenos, sean empresarios o no empresarios. Y sin ningún resultado positivo de eso. Exactamente. Bueno, efectivamente, lo cual ya vendría a desequilibrar y a cortar o a hacer una barrera económica tan importante que yo considero que no es pertinente. Digamos, hagamos participar a la empresa privada, veamos cómo funciona, y por último, precisamente, se hacen controles, y el hecho de que se converse ahora, así como usted se refiere a las cárceles concesionadas, bueno, hay que entrar a corregir. Sistema de fiscalización y control, porque exactamente, no se han tenido. Exactamente. Y que no sea el mismo concesionario pariente del que está fiscalizando y pariente del otro. Bueno, así está la cosa. Bueno, eso se está superando, y cada vez están saliendo más normativas en donde precisamente todas las personas tienen que entrar a declarar de que no hay ningún pariente, y se está extendiendo, y eso se fiscaliza y se controla. No, si se fiscaliza y se controla. Pero hoy en día, el registro civil, Google, pues está todo. Por lo menos acá en la región hay problemas. Y eso pasa muy seguido. Sí. Seremi, yo lo quiero. Pero llega un punto en que se toma a los presos, a los delincuentes que están privados de libertad, se les toma como víctima y no como los victimarios que fueron y el daño que causaron a la sociedad. Bueno, y tienen exceso de defensa en su sistema, en circunstancia de que lo peor de todo, a mi juicio, es que no trabajan, no ejercen una actividad productiva. Y el hombre está en la tierra con una razón de asumir una actividad productiva para mantener a su familia, ¿no es cierto? Si él está privado de libertad, ni siquiera tiene una actividad productiva para alimentarse él, o sea, si deberían hacerse el pan.
¿Ya? Exactamente. Deberían cultivar la verdura, deberían hacerse. Trabajar con obras públicas. No hablo de trabajo forzado, hablo de que el plan de rehabilitación incluya que no estén ociosos, el trabajo, claro, sacarlos del ocio, sacarlos de la inactividad. Yo los quiero llevar de una forma parte. Obligada y dura, porque de lo contrario. Yo los quiero llevar a otra parte. Yo prefiero estar así. Mirando la tele. Yo también comparto lo que tú aprecias, pero eso implica que precisamente. Pero esas son reformas. Efectivamente. Bueno, pero esa reforma necesita dinero. No vamos para allá entonces. No. Sí. Lo que pasa es que todavía, a nivel central. A ver, lo que pasa es que los ministros han estado dándole en este mes de gobierno, han estado concurriendo prácticamente todos los días al Congreso Nacional, pero para sacar las normativas referentes a la niñez. En este primer mes está ahí enfocado el esfuerzo. El mes de la niñez. Exactamente. Pero es que no es solamente y por lo tanto, eso. Yo creo, invíteme nuevamente en 4, 5, 6 meses más, efectivamente, y volvemos a tocar el punto, esta vez de lo que es gendarmería. Y hay que tener claro una cosa. Y ahí vamos a ver los avances que se han producido. Los clientes de las cárceles se generan en el Sename, en la infancia. Sí, porque un niño que no tiene cariño, que llegó al mundo sin cariño, sin que nadie lo esperara, que lo único que recibió es odio y todo, ese niño se gesta con un odio permanente. Se forma delincuente y finalmente llega a la cárcel. Llega a materia y la cárcel se hace profesional. Se hace profesional. De eso estamos de acuerdo, porque no hay un sistema de reinserción social. Pero una persona que primero tiene que hacer un cambio conductual, que tenga hábito, que sepa respetar, o sea, una serie de cosas que no tuvo porque se crió como un animal salvajito. Pues, esa es la realidad. Entonces, hay todo un sistema de trabajo que se tiene que llevar dentro de las cárceles que no se está haciendo y que es una labor hermosa que se puede desarrollar. Yo viví no todos internado. Van a salvar, pero... Estudié cuando niño en un internado. Yo creo que mi internado era más duro que la vida de la cárcel. De todas maneras, yo día. Creo. Claro. ¿Ya? Porque... Sí, bueno, los tiempos antiguos eran mucho más distintos. Yo no soy tan antiguo, ¿eh? Pero... pero yo no sé. No, yo estuve 10 años interno. Y sé lo duro que es estar interno, la disciplina, el reglamento, el horario, las obligaciones, los deberes, obligaciones, qué sé yo. Es que cosa que, al parecer, en los presos... Ahora no hay deberes. No tienen obligaciones ni deberes más que estar ahí. Presencial. No, pero igual, tienen horario. No se ve que tengan un compromiso para retribuirle a la sociedad el daño que causaron. Entonces ahí es como que... Es el problema. Yo no los miro como pobrecitos. Yo los miro como que están al debe, ¿ya? Y es el sistema, el gobierno, el ministerio, quienes tienen que crear la reforma para que esto pase a ser de otra manera. Ya, a ver, primero lo que señaló María Angélica, efectivamente me presentaron estadísticas y efectivamente... casi todas. Los niños del Sename, efectivamente son después reincidentes y llegan a la adultez. Ahí se forman y llegan, a la adultez igualmente a gendarmería propiamente tal. Y por lo tanto, eso es un dato duro y por lo tanto ya está la luz que efectiva. Y por eso es que vienen las reformas de la subsecretaría de la niñez, que no existe y que va a existir. ¿Ya? Esa subsecretaría precisamente va a ir y se va a radicar dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que va a pasar a llamarse igualmente Ministerio de la Familia y de Desarrollo Social. Lo que estábamos hablando. Exactamente. El proyecto de ley que se está impulsando, se está reactivando en el Senado el día de hoy, en donde, reitero, concurrió el ministro y el subsecretario de Justicia, precisamente, y que dice relación con el Servicio Nacional de... de la reinserción juvenil, dice relación con el tema que estamos hablando ahora, que precisamente se va, y como es un dato real que yo vi, la precisión que tú acabas de señalar, precisamente se va a enfocar para que los niños no tengan el cariño, el aprecio. No, aparte de los capacitadores, también se pretende desarrollar también una vinculación que ellos no pierdan el contacto con sus familias, sea cercana o lejana, de tal manera que ellos se sientan incorporados a su familia real, sea el tío, el abuelo, la abuela o los papás, si es que están con vida. Si es que no ¿ya? son dañinos para ellos, porque hay familias absolutamente... Exactamente. Bueno, y si no, eso también está vinculado y también se va a buscar
precisamente que los derechos del niño se apliquen al 100% en lo que es la sociedad chilena. Y mejorar el proceso de adopción también. Bueno, esa es otra normativa que también está tramitándose en el Congreso Nacional y que también apunta a que sea más expedito y también se seleccione a las familias pertinentes, las familias mejor conformadas, que tengan un cierto nivel socioeconómico como prioridad, para que eso, el niño precisamente crezca dentro de un ambiente en que se sienta protegido y él pueda desarrollarse amado, querido. Amado, efectivamente. Seremi, nos quedan, bueno, ya nos quedan a la nada de minutos. Quiero muy brevemente que me responda cómo está el tema del edificio de justicia, que ha sido bastante polémico, ¿cierto? Que en Puerto Montt. En Puerto Montt, que es de la famosa empresa Ingeprop, que es la misma, ¿cierto?, que está haciendo las obras acá del edificio PDI, es la misma que fracasó en Linares también. Ya. Entonces, sí. ¿Y cómo le siguen dando las Sí, y le no, siguen no, dando. Ya no. Ya ahora él fue de. Precisamente la empresa se fue a quiebra y por eso es que dejó de construir lo que ya había iniciado. Pero si se presenta con otro nombre, capaz que le vuelvan a dar la cuestión. No es un problema de ellos, que es de la administración anterior. No, yo diría, el Ministerio de Obras Públicas ya aprendió la lección, están los nombres, los RUT de los representantes legales al respecto y por lo tanto no debería ser tan fácil. Y el Ministerio de Obras Públicas también con el tiempo, ellos tienen una serie de categorías de según el volumen que tiene la empresa en cuanto a capital, en cuanto a maquinaria, patrimonio, y tratándose precisamente del edificio de la justicia, que se llama así, ¿por qué? Porque es un edificio que va a tener 6 pisos y a los cuales va a ir la Seremía de Justicia, pero también va a ir la Dirección Regional de Gendarmería, la Dirección Regional de la Corporación de Asistencia Judicial, la Defensoría Penal Pública, y por eso se llama Edificio de la Justicia. ¿Dónde queda ubicado? Queda ubicado ahí en la avenida Presidente Ibáñez, en donde actualmente ya está la Dirección Regional del Registro Civil, la Fiscalía Regional, está terminándose de habilitar ahora la Fiscalía Local de Puerto Montt, y en la parte delantera lo que pasa es que está una sección de la Municipalidad de Puerto Montt, ¿ya? El número exacto no sé, pero... Ahí donde está Celustrín. En el Lustrín. Sí, ese es el nombre, es el nombre común. Sí, es el nombre común que le dan allá en la ciudad de Puerto Montt. Digamos, sí, todo el mundo... Puerto así le dicen. Efectivamente, y todos se ubican. Al mal gusto de las autoridades de Puerto Montt que eligieron ese proyecto en un concurso público, en el que yo desgraciadamente... Se lo dice un arquitecto. Participé como arquitecto. Ya. Hice un proyecto muy lúdico que parecía un... transatlántico, un crucero instalado arriba en la colina, que era probablemente mucho más barato de lo que terminaron haciendo, pero que la imagen de los edificios públicos, municipalidad y todo lo otro, terminó siendo... Bueno, ahí tú tienes la perspectiva de arquitecto, digamos. Mal gusto de los que eligieron ese proyecto. Finalmente, sí, porque ya estamos en la hora... No, ¿qué pasó con eso? Déjame llorar un poquito. Sí, sí. No, mira, el 4 de abril yo concurrí a la ciudad de Santiago y allá se hizo una reunión tripartita entre el Ministerio de Justicia, que es el ministerio que ha solicitado la construcción de este edificio, el Ministerio de las Públicas como el elemento ejecutante vía licitación de empresas privadas, ¿no es cierto?, empresas constructoras, y también el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque precisamente ya va un año de detención. El tema climático ha deteriorado el último piso que está a la intemperie. Los trabajadores de la empresa también hicieron algunos desmanes a ese respecto y por lo tanto ya hay un desfase con respecto al presupuesto original. Pero esta reunión no solamente tuvo como finalidad justificar ante el Ministerio de Desarrollo Social el por qué el plus de los millones de pesos que deben existir, sino que también estaban presentes los arquitectos, abogados y los jefes de división de los tres ministerios y esa reunión sirvió para coordinarnos y respondernos las dudas mutuas que tenía un ministerio con el otro y ahí se estableció, a grosso modo, un plan de trabajo. Cada ministerio tiene sus tareas asignadas y, por lo tanto, se reactivó la construcción. El Ministerio de Obras Públicas, la tarea que tiene en este momento... En cuanto a continuar colocando el cemento, me atrevo a decir que va a ser en un año más. Un año más. Por lo menos un año. Sí, debido a que hay que finiquitar la licitación a la empresa adjudicada que está en quiebra y sacar las cuentas y eso significa si se va o no a Consejo
defensa del Estado, quiebra, y en forma paralela también va el tema de la adjudicación de la nueva empresa. ¿Y el terreno donde estaba la cárcel antigua de Puerto Montt va a ser ocupado con algún edificio? Está ocupado instante. O sea, mientras tanto, ahí hay dependencias administrativas de Gendarmería de Chile. Sí. Y está... Pero sí, es un gran espacio. Subutilizado. Exactamente. Sí. No, ahí se puede volver a construir un buen edificio. Queremos agradecer su visita acá a los estudios de Inet Televisión Actualidad Política. Tiene 5 segundos, pero bueno, me quedan para no... Mire, no, simplemente yo diría que voy a aportar las apreciaciones de ustedes, yo el caso suyo, las críticas a lo que es Cenamer está confirmado estadísticamente. Eso no es crítica, es una realidad. Ya, pero se le va a hacer el hincapié y yo diría que en 6 meses más, si vuelvo acá, voy a traer noticias frescas y novedosas precisamente en donde vamos a poder complementar lo que hemos hablado el día. Va a tener que llevárselos de asesores aquí. Muy bien, personal de Gendarmería. Gracias, Seremi, por venir acá. Angélica, sí. Raúl, nos vemos la próxima semana con más invitados. Si usted lo dice, muy bien. ¿Ustedes están contratados? Chao, amiguitos. Hasta luego. Nosotros nos vemos. Hasta Muchas luego. Gracias por su sintonía. Nos despedimos. Acaba de estar con nosotros el Seremi de Justicia, Alex Meder, junto a nuestros panelistas María Angélica Miranda y Raúl Ilarrey. Nosotros nos vemos el próximo miércoles con otro interesante programa. Pura oposición.